Bienvenidos y bienvenidas, cultistas, a un nuevo gameplay en Yogg's Sorcery, en vuestro canal de terror favorito, de literatura, de cultura, terror y nada más. Bueno, pues el juego de hoy, o la experiencia terrorífica de hoy, debería decir, se llama Affected the Manor y consiste en visitar una casa encantada en la que nos deparan escenas terroríficas, momentos sobrenaturales, intensos, perdón. Y bueno, pues voy a empezar por describiros un poco la habitación en la que me encuentro ahora mismo. Recordad que este juego, igual que otros que llevaremos al canal, están realizados mediante realidad virtual, por lo cual yo estoy dentro de la acción. Cuando yo me muevo yo, mi cuerpo, las manos las muevo yo, etcétera. Con lo cual, con esto os quiero decir que la experiencia para mí es doblemente intensa que para vosotros, porque la estoy viviendo en primera persona, pero igualmente espero que nos divirtamos mucho juntos y que también pues nos asustemos mucho juntos, porque el juego tiene bastante tarea, ya lo vais a ver. Bueno, os voy a enseñar un poco esta habitación. Aquí tenéis una chimenea que está sin fuego y sin nada, está apagada. Aquí tenemos una tabla Ouija, un cuadro de una chica así un poco siniestra, una foto, las velas y las personas que han realizado esta experiencia terrorífica. Por aquí tenemos el tutorial que ahora vamos a hacer brevemente porque la verdad es que es bastante curioso cómo lo han implementado en el videojuego el tutorial para ver cómo manejar el juego. Aquí también de una forma muy graciosa han puesto cómo, o sea, la configuración, digamos, del juego, ¿no? El color de la piel del personaje, ¿veis? Que la tengo un poquito clarita, como soy yo en realidad. Tipo de rotación, que es para cuando uno gira, para que no se maree. La velocidad a la que te mueves y la calidad de los gráficos, que la voy a subir a alto. Voy a coger la palanca y lo ponemos en alto para que tengáis la mejor experiencia posible. Después aquí tenemos The Darkness, que es una, dentro del juego general, es una experiencia, bueno, pues adicional a lo que es la experiencia que vamos a tener nosotros, pero que no aporta tampoco, quizás después la hagamos también para que la tengáis, para que la podáis disfrutar, pero bueno, la experiencia fundamental es la principal que haremos en un momento. The Gauntlet es otra cosa parecida, es un añadido al videojuego, con más terror, más experiencias terroríficas, etcétera, etcétera. Y allí en aquel lado tenemos el panel para elegir el idioma. Yo he elegido el idioma español para que nos enteremos todos de lo que está sucediendo y los posibles textos que haya que leer, etcétera. Así que lo que vamos a hacer es, perdón, irme al tutorial para que veáis cómo es, que es muy curioso. Y después ya pues empezamos directamente con el videojuego. Bueno, aquí nos dice, para avanzar por la mansión, camina usando el stick analógico izquierdo y gira con el stick analógico derecho. Y al fondo puedes interactuar con elementos que muestren este símbolo. Los elementos que tengan ese símbolo rojo los podemos coger y manipular. Vamos a andar. ¿Veis? Nos sale el símbolo rojo, esa estrella infernal, y eso significa que puedo interactuar con ella, en este caso abrir la puerta. Nos dice que sigamos avanzando con estos cuadros un poquito siniestros. Dice, ahora usa el botón lateral para abrir la puerta. Pues vamos a usarlo. Abrimos la puerta. ¿Veis qué curioso es el tutorial? Es bastante curioso, a mí me ha resultado gracioso. Ahora lo mismo, pero con las puertas doble. Hacemos así, la abrimos. Dice, las puertas bloqueadas o sin picaporte no pueden abrirse. Sin embargo, algunas puertas se abren solas. Ahora nos dice que tomemos la linterna para continuar. Pues aquí tenemos la linterna. Esto se va poniendo siniestro. La mansión puede controlar la velocidad en la que caminas. O sea que podemos caminar más rápido y más lento según el juego quiera. ¿Veis aquí el efecto de la linterna? Está chulísimo. Te lo advertimos, la linterna puede parpadear, apagarse o desaparecer por completo.
Y bueno, pues ya hemos llegado a lo que es el final del tutorial. Presiona el botón para abrir el ascensor. Pues vamos a presionar el botón. Entra al ascensor para terminar el tutorial. Bueno, pues ya hemos terminado el tutorial. ¿Veis qué curioso? Bueno, pues vamos ahora entonces con la experiencia en sí. Cogeros los machos porque el tema tiene bastante guasa, es bastante intenso. Así que vamos a ello. Ya de entrada estos bichos, no sé si os recordarán, los bichos estos que aparecen en la puerta, no sé si os recordarán a algo. A mí me recuerdan, la verdad, a los primordiales. No sé si os recuerda a vosotros también, con lo cual ya esto promete. Bueno, se nos abre la puerta. La luna allí al fondo. Ya empezamos a ambientarnos. Estamos en los aledaños de... Bueno, ahora ya está cargando lo que es el juego. Bueno, pues ya ha cargado y ya estamos aquí dispuestos a todo, a aterrorizarnos de lo lindo. Y os aseguro que lo vamos a hacer. Bueno, como veis, estamos en mitad de un bosque. Se escuchan los cuervos. Todo muy, muy acogedor. Ahí al fondo tenemos la casa en cuestión. Nos da la bienvenida, se nos abre la puerta solo, o sola, mejor dicho, con lo cual ya empezamos a tener un poco de preocupación. Pero bueno, vamos allá, ¿no? Hemos venido para esto, pues vamos allá. Ahí veis la casa en general. Ya tenemos aquí una estatua sin cabeza, sin brazo. Bueno, se nos abre la puerta principal. Una invitación a entrar. Que bueno, pues como hemos llegado hasta aquí, no vamos ahora a decir que no, ¿no? Pero ya podéis empezar a prepararos para la que se nos viene encima. Vamos a entrar aquí. Aquí tenemos un sofá. Bueno. Ya empezamos con las músicas chirriantes. Bueno, aquí tenemos una linterna que vamos a coger. Bueno, mirad aquella muñeca de espaldas que va a dar un poquito de mal rollo. El sillón ahí medio roído. Vamos a coger la linterna. Y se nos da la bienvenida a esta mansión tan simpática. Aquí tenemos el cartel de entrada. Aquí unas lámparas tiradas por el suelo. La música muy elocuente y muy ambiental. Los caballos, veis que todo está con un detalle asombroso y da toda la sensación de que estamos en esta casa, ¿eh? Os lo aseguro. Bueno, y el disco, el fonógrafo este está sonando sin disco, o sea, ya empezamos mal. Está sonando la música y no hay disco. Bueno, ya empezamos mal. Podemos entrar por la derecha o por la izquierda. Ahí tenemos más ambientación, más muebles roídos. Y bueno, pues vamos a entrar por la izquierda, por ejemplo. Bueno. ¿Cómo leche se enciende la linterna?
Bueno, me imagino que se encenderá sola, no lo sé. Bueno, ya se me ha cerrado la puerta. Bueno, vamos a avanzar. Ahora ya se me encendió la linterna. Bueno, pues estamos en un pasillo. Voy a estar un poco en silencio para que, falla la linterna, para que os ambientéis. Aquí tenemos un cuadrito, una estantería, platos rotos. Mucho silencio. Puta madre. Bueno, primer sustaco. Los murciélagos. Cago en su puta nación. Bueno, aquí hay una escalera. Y ahí está un tipo que, bueno, al principio me parecía que era Lincoln. Bueno, bajamos la escalera. Después de este sustaco primero. El reloj que suena de fondo. Aquí más cuadros antiguos. Aquí que esto parece también una librería o algo con muchos libros. Vaya por Dios. Bueno, esto es para ambientar un poco, ¿sabéis? Bueno, aquí hay más cuadros antiguos, supongo de los inquilinos de esta casa, o de sus familiares o lo que sea. Bueno, vamos a abrir esta puerta. Bueno, pues aquí estamos en esta habitación, esta especie de... Madre mía. Oh. Joder. Toma ya. Pa' cagarte. Con perdón. Bueno. Joder. Jodida niña. ¿Qué se ha abierto ahora? Bueno, como podéis ver, la bienvenida de la jodida niña esta. Lo ha dicho this way, por este camino. Pero vamos, yo no sé si fiarme mucho de la tía esta, vamos. Madre mía. Bueno, vamos para allá. Otro cuadro antiguo. Vale, parece que estamos llegando a una cocina. Un ratón ahí. Platos rotos, sí, efectivamente es una cocina. Más ratones, ratoncillos por ahí muertos. Todo muy agradable. Otro ratoncillo por ahí.
Como veis, la ambientación está muy cuidada. La verdad es que... Oh. Veremos a ver la nevera. Oh, Dios mío. Abeja. Vamos a salir aquí rápido. Que nos van a inflar las abejas. Oh, el triciclo. Y otra puerta que se abre. El triciclo, el viejo truco del triciclo. Bueno, se escucha una especie de cánticos que no molan mucho. Joder. ¿Quién me habrá dicho a mí que me meta aquí? Todo por mis cultistas, coño. Podéis estar orgulloso de mí y está conmigo, ¿eh? Porque vamos, por mi cultista, fijaros dónde me he metido. Ahí hay una foto de una chica también, parece. Bueno, vamos a abrir la puerta, a ver. Bueno, esto parece un cuarto de niños. Pero vamos, los cánticos dan un mal rollo que te cagas, vamos. Ya estamos. Adiós. Muñeco diabólico. Aquí algunos juguetes. Una foto. Félix Rodríguez de la Fuente parece. Otras fotos más antiguas y más juguetes antiguos. Y otra puerta que se abre sola. Aquí todo se abre solo. Bueno, espero que vayáis bien. Yo la verdad es que voy un poco así acojonadillo, pero bueno. A ver a dónde estamos. Parece que estamos en una zona alta. Sí, estamos en alto. En un piso superior, parece. Aquí hay periódicos. Rockstars muere en no sé qué. Aquí más periódicos. Esta estrella de rock muere. No sé la otra palabra lo que pone. Bueno. Más periódicos por aquí. Hombre entra en el espacio. John Lennon disparado, tal. Son periódicos de periódicos, vamos. Bueno, vamos a seguir. Más periódicos. Bueno, aquí nos marca esta puerta. Vamos a abrirla a ver. Ojo. Y nos marca ese muñeco. Veremos a ver lo que va a pasar cuando toquemos el muñeco. Con su puta madre. Ya sabía yo. Niño. Joputa. Otra vez. Joder, con el niño. Otra vez. Joputa. Los pelos de punta, me cago en su nación. Ojo. Ahí lo lleváis. Seguro que habéis dado un pedazo de sobresalto como yo. Madre mía, se lo tenía en la cara. Qué capullo. Bueno, vamos a seguir. Cojones. Bueno, estamos ahora en un pasillo. Un montón de platos rotos. Por ahí parece que no se puede. Vamos por aquí entonces. Adiós. El truco de la hamaca que se mueve sola.
Y una cama de matrimonio. ¿Y ahora para dónde tiramos? Ah, por aquí. Ojo, qué mal rollo, macho. Vamos por aquí. La silla sigue ahí en su rollo. Bueno, y aquí tenemos la radio puesta. Otro dormitorio. Todo muy lógico, todo muy normal. Bueno, nos dice this way, o sea que vamos por ese camino. No hay otro, por otra parte. Hombre, mira, un maniquí. Y bolsas de estas de médico hay un montón. Y libros, no te digo. Esta gente, esta familia leía un huevo, vamos. Libros por todas partes. Bueno, está bien, literatura. La literatura es cultura. Bueno, vamos allá, vamos por aquí que parece que es la única salida. Bueno, la musiquilla da un poquito mal rollo. Vamos a seguir por aquí. Parece otro dormitorio o algo parecido. ¡Cojones! Madre mía. Bueno. Bueno, pues se ha vuelto todo del revés. Y ya está. Aquí cualquier cosa es posible, lo estáis viendo, ¿no? Fijaros dónde está la silla. Oh, madre mía. ¡Cojones! Una alfombra. Una silla. Y aquí ya metemos cualquier cosa, vaya. Mira, por ahí se ve algo. Un piso superior o algo. La música. La música no ambienta, pero nada bueno va a pasar, os lo aseguro. Bueno. ¡Jo puta! ¡Guarra! ¡Asquerosa! Que me has asustado, coño. Bueno, perdonad por mi ma por hablar tan mal, pero es que la hija puta me ha asustado, cojones. Macho. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para asustarnos. Pero cojones, es que no, no os imagináis vosotros lo real que es esto, ¿eh? Da toda la sensación de. Y mira que yo siempre he deseado estar en una casa encantada, pero. Con la realidad virtual es posible y no está uno tan contento de estar, ¿eh? No, no, no. Menos mal que sé que voy con vosotros, que si no. Y os puedo estar hablando, si no, me acojonaría mucho más. Bueno, aquí hay una chimenea. Más cuadros raros, este es más raro que un piojo verde. Es una catedral o algo así. Bueno, vamos a subir por aquí. Mira, este cuadro es famoso, no me acuerdo del nombre, algo de la pesadilla o algo así. Este es un cuadro chulo, pero bueno, muy apropiado para aquí, claro, la pesadilla. Bueno, ya empezamos. La linterna que se nos ha ido otra vez. Bueno, mira, ahora tenemos que andar por el tablón. Vemos aquí el piso de abajo, perdón. Bueno, pues con cuidadito. La casa, claro, está en ruina de tanto tiempo que lleva abandonada. Mira, una novia. Su puta madre. Joder. ¿Cómo habéis quedado?
¿Cómo habéis quedado? Fijaros para abajo. Esto da un poquito de vértigo, no sé si lo sabréis. Y yo sí tengo un poco de vértigo. Pero no sé si han dado o no, porque aquí hay un hueco y no sé si me voy a caer. Bueno, vamos a andar, a ver qué pasa. No, no me caigo, menos mal. Pero vamos, la situación, me están empezando a sudar las manos, la situación es un poco angustiante. Joder. Eso sí, encima las maderas crujiendo. Coño, pero ¿cuántos pisos tiene esto de altura? Bueno, vamos a seguir por aquí. Joder. Bueno, seguí viendo la decoración con los cuadritos y esas cosas, ¿no? Todo muy acogedor, como decía al principio. ¡Adiós! Ay, menos mal. Menos mal que me he quedado quieto y no nos hemos caído. Vamos, vamos, vamos. Ay, tierra firme. Joder. Y con la linterna apagada. Y ahora se me ha abierto esta puerta. Siéntete ya, puta. Joder. Bueno, ya tenemos linterna otra vez. Vea. Aquí hay una escalera, me parece, ¿no? Sí, el posabrazo. Y esto es una escalera que baja. Claro, estábamos arriba del todo, pues era normal que bajemos. Cojones. Ah, mira, esto es una cúpula. Y esto parece un fantasma, vamos, no me fío un pelo. Y ahí se ve a uno, joder, unos ojos que brillan, tiene guasa el tema. Y la puerta que llama. O a la ventana. El cuervo que viene a por mí. Me cago en su nación entre el fantasma este y los ojos brillantes aquellos. Uf, uf. Esto puede salir algo en cualquier momento. Vaya, si no son ojos brillantes. Pero es que no me fío yo de esto. Parece un fantasma totalmente, vamos. Joder, pues parece un ojo de alguna bestia, algún monstruo, vamos. Ah, pues mira, ahora me está mirando, se ha movido el fantasma este y parece que me está mirando. Bueno, vamos a salir de aquí lo más rápido que podamos. ¿Eh? Bueno. Más cuadros raros. Vaya, estamos otra vez sin linterna. Bueno, se nos abre una puerta. Un bodegón. Adiós. El baile de los cuadros. Joder. Joder, cojones. Pues sí que da yuyu el tema este. Mira qué caballo más chulo. Me recuerda a la película de, precisamente, de que estamos poniendo el videojuego, ¿no? El audio relato, la maldición de Hill House, que había estatuas como esta, oye, y cuadro. No me extrañaría que estuviera ambientado en la novela de Shirley Jackson este videojuego. Ah, muy mala cara tiene. Tormenta. Lo que faltaba ya. De noche con tormenta. Y en una casa encantada, ahí con un par. No me digáis que no tengo valor. Uf. Cojones. Esto sigue sin funcionar. Behind you, detrás tuya. Joder.
Joder, esa cara me está siguiendo. Esa estatua. ¿Lo veis? Coño. Qué mal tan maquillado. Joder. Esos cáncamos, hombre. Ah, mira, esta también me sigue. Mira. Bueno, vamos a seguir. Mira, qué chica más mona. Joder. Un buen sitio para poner un cuadro, sí, señor. Joder. Este es el Museo de los Horrores, vamos. Mira ese cuadro de ahí, el de la izquierda. La linterna sin funcionar. Otro fantasma. Más estatuas. Y está la estatua de una niña. ¿Os acordáis al principio? Al principio había una estatua en donde el menú había una estatua que estaba una niña mirando hacia atrás. Yo creo que es esta misma. Vamos, no sé qué va a pasar cuando pasar la de ella. Cojones, ¿ves? Ya sabía yo que iba a pasar algo. Bueno, por esa puerta parece que continuamos. Mal rollo. Este pasillo es largo. Adiós. Fijaros lo que se ha transformado el cuadro. Precioso. Qué obra de arte. Oye, está chulo, ¿eh? Este me mola menos. Tú estás. Tú vas a morir aquí. Vale, gracias. ¡Cojones! ¡Coño! ¿Os habéis fijado en eso? ¡Joder! Mira qué cuadro más siniestro. Ah, mira, antes estábamos arriba, me parece. Ahora estamos aquí abajo ya. Adiós, pues ya no estamos abajo. Joder. 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 Que se está volviendo todo al revés. Venga, di que sí. Vamos a salir de aquí rápido. Vamos, no vamos a otra vez para abajo. Madre mía. Casa demoníaca, coño. Otra vez música siniestra. La linterna sigue sin funcionar. Hombre, un ascenso. Ascenso al infierno, vamos, seguro. Bueno, vamos a darle. Que sea lo que Dios quiera.
Joder, pues. Adiós, ahí hay alguien. ¡Ah! Si no hemos roto la crisma, va a ser un milagro, vamos. Bueno, en este tipo de sitio. Ah, ya tenemos el linterna otra vez. En este tipo de sitio es habitual tener alucinaciones y visiones y cosas de esas, con lo cual a lo mejor no ha caído realmente el ascensor, solo no lo ha aparecido. Bueno, vamos a ver. Esto parece ya como un sótano o algo así, ¿no? Un sótano de piedra. Ahí nos advierten. Estás advertido. Esto parece como un sótano. Sí, un sótano. Totalmente, vamos. Bueno, y allí vamos nosotros a meternos en todo el meollo. Joder, qué guay está hecho esto. Esto es muy estrecho, ¿eh? Como te aparezca aquí algún bicho o algo. Oh. Esto va para abajo. ¿Y esto para dónde va? Ah, ya se me fue. Otra vez la linterna. Bueno, vamos a seguir por este camino. A ver. Ay, su puta madre, otra vez. Ay, Dios mío. Bien, cultistas, pues ya hemos regresado de nuevo a la pantalla o a la habitación de configuración, pues ya hemos acabado esta aventura terrorífica de Affected the Manor. Y bueno, pues me despido ya de vosotros, esperando que os haya gustado esta experiencia de realizarla junto conmigo, que os hayáis divertido, que os hayáis aterrado, que os hayáis asustado y en general que os lo hayáis pasado muy bien con esta experiencia. Yo sí me lo he pasado muy bien. Y bueno, pues nada, despedirme de vosotros, esperando que nos veamos muy pronto en otro gameplay aquí en Jocks o Sorcery, en Terror y Nada Más, vuestro canal favorito de literatura de terror y del arte en el terror en general, en videojuegos, música, etcétera, etcétera. Aquí tenéis vuestra casa. Hasta pronto, cultistas. Ya, Cthulhu Fang. Bueno, y ahora como contenido adicional a este vídeo, donde hemos tenido esta experiencia terrorífica de Affected the Manor, os voy a invitar, diría yo, os voy a invitar a que vivamos los dos episodios adicionales o las dos experiencias adicionales que trae este juego y que seguro que os van a divertir y aterrar de igual modo que la aventura principal que hemos jugado juntos hace un ratito. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar por The Gauntlet, que es una carrera a través del horror. Y bueno, es una simple carrera, pero es muy divertido, ya lo veréis. The Gauntlet. Aquí nos dice cómo jugar, instrucciones, aprieta el gatillo para acelerar, cuanto más tiempo lo mantengas presionado, más rápido irás. Y se evaluará tu velocidad y cuánto grites. Bueno, pues vamos allá entonces. Esto es un, pues ya te digo, ya os digo, mejor dicho, un contenido adicional, divertido, para complementar la experiencia tan terrorífica que hemos tenido hace un momento.
Ahí está la Ouija cargando el contenido. The Gauntlet. Bailemos juntos con esta musiquilla tan molona. Bueno, aquí estamos. Ahí tenemos el contador para empezar a correr. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Se trata de ir esquivando lo que se te ponga por delante y avanzando. Joder, siempre me doy con la estantería, leche. El sillón. Aquí vamos a agacharnos, vámonos para aquí abajo. Ay, tentáculos y raíces. Abrimos puertas. Y continuamos, sillas que vuelan, venga, mesas que vuelan, sillas que vuelan, sillas que dan vueltas. ¡Uy! Cuidado con los murciélagos. Las tablas, peligroso las tablas. Porque nos caemos y nos matamos, vaya, vaya por Dios. Allá vamos. Esta casa es un desastre, ¿eh? No veis cómo se mueve todo, ¿eh? Vámonos, vámonos, vay. La cocina, a tomarnos algo. La silla. Vaya por Dios, ahora tengo que irme para atrás. Ay. Venga, abrimos las puertas. ¿Cuál elegimos? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Izquierda. No. Centro. Centro. Seguimos para adelante. ¡Ay! La niña. Los libros que vuelan, como en Casa Fantasma. Y el bebé. Cuidado, cuidado. ¡Ay! Eso nos tapa en el camino. No ve el reloj. Estanterías que se mueven, no vea. La casa es un goce, vaya. Más puertas, un ajedrez, ajedrez gigante. Vamos, corre que te corre, corre que te corre, otro niñato de esto. Abrimos puertas, ya vemos al final la meta. Vaya, más raíces de árboles, para acá. Que ya estamos casi, ya estamos casi. Que no aplasta, no aplasta. Ya hemos llegado. Cojones. 2:49, bueno, no está mal. No hemos divertido, que es lo importante. Al menú. Bueno, pues ya hemos tenido, queridos cultistas y queridas cultistas, la primera experiencia adicional, que es The Gauntlet, que es esta carrera sin límite a través de la casa, moviéndose todo. Y ahora vamos con The Darkness, que es una experiencia mucho más atmosférica, mucho más parecida a la que hemos tenido al principio de este vídeo. Vamos a coger la vela. Y la colocamos donde nos marca aquí, en la vela. Estamos cargando de Darkness este contenido adicional. Ya os digo, mucho más atmosférico. Mirad esos símbolos como los que aparecen en la película de las brujas de Blair, por ejemplo. Vamos a coger la vela. ¡Oh! Ya empezamos mal. Y la puerta que se abre. Los cuadros tampoco son muy halagüeños, que digamos. Bueno, vamos para allá, ¿no? No nos queda más remedio. Fijaros en las paredes, los símbolos satánicos y demoníacos. Con lo cual en esta casa no se ha hecho muchas cosas buenas, que digamos. Bueno, vamos allá.
El cuadro que se transforma. En casa, la muchacha, la niña esta demoníaca que se ha transformado en la casa. Chimenea, el reloj. Cojones. Como ya decíamos en la aventura principal, aquí otra cosa no, pero leer, y eso es bueno. Literatura es bueno, y literatura es bueno, y es cultura. Así que me alegro de que en esta casa se lea, coño. ¡Oh! Mira la estantería, que me van a aplastar. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Ay! Ahí había alguien. Pues no. ¡Ey! ¿Por ahí? ¡Oh! Bueno, pues vamos por aquí. Escaleras que bajan. Vamos a agacharnos. Esos llantos. Seguimos bajando. Un cuarto de niño. ¡Ey! ¡Jo! ¡Ah! ¡Yo puta! Mal rollo, macho. Más de esos colgantes de las brujas de Blair. Mira, aquí hay más. Anda, fijaros qué dibujo más siniestro. Coño. Ah, fijaros qué cráneo más chulo. Y lo bien que está hecha la sombra, con la vela. Y cómo se mueve la vela. Mira la llama. Qué guay. Bueno, vamos a continuar. Bueno, el cuadro no es tan guay. Vamos a continuar. Aquí también hay dibujos demoníacos. ¿Quién es? Mira las sombras ahí. Cojones. No, no la puedo abrir. Uf, haya pasado alguien. Oh. Ah, se ha abierto esta. Esto parece un salmo de cura o algo. Y libros que nos falten. El caballito. Oh, ¡joy! El caballito. Oh, los fantasmas. Fantasma, como dice mi colega Carlos Calvente. Fantasma. La Ouija. ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí?
calavera. Vamos a continuar. El triciclo. Una muñeca ahí. La escalera. Esas voces. Joder, con los niños, me cago en la leche. Mira, eso tiene una cara también que no vea. Y esta otra parece que está cabreada. ¡Hostia, se mueve! Me sigue. Bueno, vamos a seguir. Cojones. Tú vas a morir aquí. Calagüeño. La mecedora. Mal rollo me dan a mí las mecedoras estas que se mueven solas. Fijaros, monstruoso. Y aquí no te digo nada. Anda, que esta demoníaco total. Qué guay. Bueno, guay porque vosotros no estáis aquí, que si no. Bueno, vamos a continuar. Más escaleras. Cojones. Aquí cuadro de personas que habrán vivido aquí, me imagino. Más escalera. ¡Hostia! ¿Habéis dado cuenta? En el techo. Joder. Plato roto. Ya empezamos con los muebles. Tentacular. Faltaba aquí algo tentacular. ¡Ay! Hombre, la salida. ¡Ay! Nadie sobrevive. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Espero que os hayan gustado estas dos experiencias adicionales que nos ofrece Affected the Manor y Cultistas. Nos vemos en el próximo gameplay de Jocks of Sorcery, aquí en Terror y Nada Más. Yo, Antonio Reverte, con vosotros, viviendo también el apasionante mundo de los videojuegos de terror
y también de los de horror cósmico, cómo no. Hasta pronto, cultistas. Cazulo Fang. Ah, la luna llena que me atrae. Ah. ¡Aún!